Buenas noches. Hola, hola, buenas noches. Ya vamos a iniciar un momentito. yeah Buenas noches a todos, buenas noches, bienvenidos. Buenas noches, Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué, qué bueno verles, qué bueno verles, Marvin, qué bueno verles, Melissa, Ena, también Daniela, Marcela, Carla y Nancy, qué bueno verlos por aquí. Eh, ya son las nueve con dos minutos, ¿verdad? Bueno, voy a pasar lista dentro de unos tres minutos, ¿verdad? Porque no puedo esperar mucho también. Eh, también debo enviarles un, un archivo adjunto aquí en, en, el, en la reunión, pues para que podamos trabajar con él. Ahorita se los envío un momentito. Vaya, me confirman si ¿Sí ven ahí en el chat de la reunión un libro de Excel que se llama Ejercicio Formato de Celdas 3 Estudiantes. Ahí lo tienen ya. Me confirman. Y lo van bajando también en su máquina. Lo abren para poder trabajar ya con él. Mientras usted está haciendo esto, yo voy a pasar lista. Hoy sí. Vaya. Eh... Cruz Elizabeth. Cruz Elizabeth, María del Carmen, Ena, ah, por ahí está Ena, ¿verdad? Ena, ¿me escucha? Sí, buenas noches, presente. Noches? Ok, Ana Marcela. Sí, buenas noches. Ok, Julio. Julio, ¿me escucha? Eh, Melisa. Presente. Nidia. Presente. Okay. Nancy. Presente. Perfecto. Eh, Carla. Carla presente María Victoria presente Martín Anthony presente Ajá, ya ya le hallamos a su nombre. <laughs> <laughs> Stephanie Stephanie Carolina María Eugenia presente Iris Michel Iris Michel. José Carlos. Varios que me faltan. Marvin. Ah, ya lo vimos por ahí, Marvin. Sí, presente. Bueno. Ok. Tengo uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis ausentes. Voy a repetir nombres de nuevo. Por cualquier cosa. Eh... Cruz Elizabeth, María del Carmen, Julio Alfonso, Stephanie, Iris Michel, José Carlos. Bueno. Eh, espero ya tengamos todos el libro abierto. ¿Me confirman, por favor? Sí, ya. Perfecto. Yo no puedo ver el, el archivo, ingeniero. Eh, ¿Qué será? ¿Ya entró al chat, Marvin? Sí, ya entré, pero este, cuando lo estaba poniendo, yo estaba conectado de mi teléfono. Entonces, ahorita me acabo de cambiar a mi computadora y creo que por eso no me aparece. Ah, vale. Se lo voy a enviar de nuevo entonces, oye. Gracias. Bueno. Yo igual no puedo. Me dice que lo lamento. El archivo no se puede visualizar previamente en el sistema. No sé por qué. No, es que tiene que bajarlo, Anthony. Ah, okay. Le da un clic al archivo, ¿verdad? Le da un clic. Y eso es todo. Ahí le va a pedir su navegador, probablemente, ¿verdad? Que, eh, que si lo quiere bajar. No sé. Usted me dice ahí, ¿verdad? Cada máquina es diferente. Usted solo tiene que darle un clic, eso es todo. O le da un clic a los tres puntitos que están a la derecha y luego le da clic a abrir archivo. Hoy sí, Marvin. Marvin, ¿me confirma? Sí, ingeniero, ya. Hoy sí. Vale. Gracias. Anton. Sí. Anthony. Yo no sé si no lo puedo abrir porque yo estoy desde de, de mi teléfono, ahorita la computadora no la tengo. Entonces vale. no sé si, si es por eso que no lo puedo abrir porque no me sale. Sí, no, es que en el teléfono no lo va a poder abrir. Ay, claro. En todo caso tiene que tener instalado el Microsoft Excel para poder abrirlo. Y en el teléfono no creo que tenga el Microsoft Excel. No, no lo tengo. ¿Y cómo va a ser para trabajar, Anthony? Es que a, a, ahora no, no tuve la computadora porque no, fui a, no la fui a traer. Ay, ah, bueno, entonces le va a tocar solo ver y después me practica el ejercicio cuando ya tenga la máquina. Oye, okay. ponga mucho ojo. Vaya. Entonces, eh, teniendo abierto el libro, yo le voy a compartir ya mi pantalla para que podamos trabajar ya con él. Vaya. Ahí se los estoy poniendo ya. ¿Todos vemos mi pantalla? Sí. 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 ¿Hola? Sí. Vaya. Sí. Perfecto. ¿De qué se trata este ejercicio? En este ejercicio vamos a practicar muchas de las opciones que existen para el tema de hoy que se llama formato de texto. Formato de texto. Vamos a ver muchas opciones. No las vamos a ver todas, ¿verdad? Pero sí, eh, bastantes de las más comunes, para que usted tenga una noción de que, aún sin haber utilizado algunos de estos, de estas opciones, ya tenga usted una, una noción, ¿verdad? De cómo sería posible utilizar los comandos que no veamos. Comandos son un montón, no podemos utilizarlos todos. Bueno, fíjense bien, esto es un horario de clases de universidad pedagógica, dice aquí, ¿verdad? Claro, cuando lo vemos, decimos, uy, esta tabla se ve bien fea. Y sí, tiene toda la razón. Si es que ese es el objetivo, ¿verdad? Que nosotros pongamos bonita la tabla. Y para eso vamos a utilizar lo que son las opciones de formato. Quiero que vea abajo, donde aparentemente ya eh, está la tabla creada, ya bien bonita, con todo detallito. Pero en realidad esto que usted ve aquí es simplemente una captura. Una captura para que usted tenga idea de cómo debería de ver esta tabla acá arriba. Entonces, lo que estamos viendo aquí en la captura es lo que nosotros precisamente vamos a aplicar como, con opciones de formato a nuestra tabla de la parte superior. ¿Estamos entendidos? Sí, sentido. sí, el... sí, está claro. sí. Excelente. Vaya, vamos a proceder entonces. Primero yo veo que aquí me dice horario de clases, universidad pedagógica. Y esto, por cierto, que se encuentra en dos líneas de texto, pero una sola celda. Observe qué larga es esta celda. Esto significa que todas estas celdas de aquí se han unido para que formen una sola. Además de eso, yo veo que esa celda es, tiene más altura, es decir, la fila tiene más altura de lo normal. Ese es otro cambio que vamos a hacer. También le vamos a aplicar un relleno color amarillo. Le vamos a aplicar bordes también. Bueno, vamos a comenzar entonces. Usted vea lo que hago. Y dependiendo de qué tan complejo sea el, el, el paso, pues yo le voy a dar eh, unos minutos, ¿verdad?, para que haga el trabajo. Pero usted vea primero. No trate de hacerlo al mismo tiempo que yo, porque se me puede quedar mejor vea primero y, le, y luego yo le doy un tiempo prudencial para completarlo. Por ejemplo, voy a comenzar haciendo esta fila número uno con más altura con respecto a las demás. Tal y como lo vimos el día de ayer, nosotros podemos cambiar la altura de una fila ubicándonos en el límite de la siguiente fila, que sería la 2, hasta ver el puntero con doble flechita y una línea de división. Luego, damos un clic ahí y arrastramos hacia abajo más o menos por acá, que tome la altura, digamos, de unas tres filas normales. Soltamos. Hágalo usted y me dice si tiene algún inconveniente. Si no le funciona, pues me pide una repetición. No hay ningún problema. Cuénteme. ¿Listo? Sí, se realizó. Sí, listo. Excelente. Ahora voy a unir esta celda desde la A1, B1, C1, D1, E1, F1 y G1. Las voy a unir, pero antes tengo que marcarlas, tengo que sombrearlas de tal manera que todas estas que tengo yo sombreadas se van a convertir en una sola. ¿Cómo voy a lograr eso? Me tengo que ir. En la ficha inicio debo de buscar el grupo Alineación. Arriba de Alineación me aparece este comando que dice combinar y centrar. Le vamos a dar un clic a él. Y observamos que ya todas las celdas son solo una. Cuénteme, ¿cómo le fue? Listo. Listo. Listo, quedó bien. Excelente. Ahora voy a hacer que este título se encuentre, además de que esté centrado horizontalmente, porque el mismo comando me lo indica, al que, que acabo de presionar, ¿verdad? Me dice que combina y que centra. Y ese centrado lo hace horizontalmente. Ahora vamos a hacer que... El centrado también sea verticalmente, es decir, de arriba hacia abajo. Que nos queden en la posición de en medio, de arriba hacia abajo. ¿Cómo logramos eso? Siempre en el grupo alineación, vamos a presionar el comando alinear en el medio. Y ahí podemos observar que el espacio que hay de aquí hacia acá es el mismo que hay de aquí hacia acá. Listos? Listo, ingeniero. Excelente. Ahora, disculpe, ingeniero, ¿puede repetir? Discúlpeme. Vaya, está bien. Decía que voy a deshacer este cambio, ¿verdad? Aquí con el comando de deshacer. Decía que para alinear en el medio, debo de irme al grupo alineación y luego dar clic en el comando alinear en el medio. Así de sencillo. Cuénteme ahora, ¿cómo te fue? Sí, sí, hoy sí, ya, muchas gracias. Muy amable. Bueno, ok. Vaya, ahora, necesito poner todo este texto tan largo, ¿verdad? Que dice horario de clase universidad pedagógica en dos líneas de texto. Fíjense que este es un truquito bien especial. Para lograr esto, yo debo de poner mi celda en modo de edición. Es decir, darle doble clic o presionar la tecla F2. Sale igual. El cursor me va a aparecer ahí que está intermitente. Yo lo tengo aquí entre la U y la N. Pero yo lo voy a ubicar antes de la letra U porque es allí donde yo voy a hacer un quiebre de línea. Es decir, que universidad pedagógica se va a mover hacia abajo, debajo de hor horario de clases. Debo de ubicarme antes de la U. Y fíjense bien, escuche bien lo que le voy a decir. Para lograr que ese texto se vaya una línea abajo, yo debo de combinar dos teclas. La tecla Alt, A-L-T, que se encuentra a la izquierda de la barra espaciadora. Y luego, manteniendo la tecla Alt oprimida, voy a presionar también la tecla Enter. Así de fácil. Y luego vuelvo a presionar Enter para darle entrada a ese texto. Me cuenta cómo le fue. Sí, funcionó, ingeniero. ¿Y ¿Los demás? Sí, todo bien. Sí, sí, me funcionó. Excelente, excelente. Sí, todo bien. Perfecto. Ahora voy a hacer este texto de horario de clase Universidad Pedagógica. Perdón, un poquito más grande, en el sentido que se alcance a leer un poquito mejor. Vale. Entonces, vengo yo y digo, mmm, para hacer el texto más grande, yo debo utilizar dentro de la ficha inicio, grupo fuente, el comando que me permite cambiar el tamaño del texto. Aquí donde dice tamaño de fuente. Y elijo, vamos a ver si elijo 14. Creo que con 14 está bien, se parece bastante a la captura que yo tengo allá abajo, ¿verdad? O si no me gusta utilizar estos numeritos, también tengo los comandos de aumentar tamaño de fuente o disminuir tamaño de fuente. Están juntos, mire. Yo puedo seguir aumentando aquí o disminuyendo acá. Pero dejémoslo en 14, porfa, todos, para que luzca lo más parecido posible. Ok, luego vamos a proceder a ponerle un relleno amarillo. Siempre ubicado en la celda A1, aquí lo puedo ver en el cuadro de nombre, voy a utilizar el comando de la ficha inicio, grupo fuente, que se llama color de relleno. Si yo doy un clic aquí en la flechita que apunta hacia abajo, puedo ver todos los colores disponibles. Es más, me acerco a un color y el propio Excel me le está asignando ese color que yo estoy apuntando, aunque todavía no le haya, haya dado un clic al color. Es simplemente como que fuera una muestra, ¿verdad? Así le va a quedar el color, nos está queriendo decir el Excel. Sin embargo, el amarillo que yo necesito no lo encuentro aquí porque es un amarillo más encendido, ¿verdad? Entonces, yo eh, el amarillo lo tengo aquí en colores estándar o en colores recientes. Yo, porque he utilizado el amarillo bastante frecuentemente aquí en colores recientes. Si usted no lo ve, pues sencillamente usted tendría que ir a más colores acá abajo. Y elegir el amarillo de esta paleta de colores. O también se puede ir aquí a personalizado y hacer coincidir el amarillo que usted desea con el de la captura que está ahí abajo. Por cada color que usted elija por aquí, en, el, en la muestra que es esto que está acá, le va a aparecer ese tono de color, sin embargo. Ahorita yo no veo ningún cambio. ¿Por qué? Porque la brillantez que está aquí no me lo permite. Lo tengo demasiado claro. Si yo le bajo un poquito por acá, ya puedo ir viendo el color correctamente. Mire, entre más lo baje, más oscuro se va a ver. Entre más lo, lo suba, más claro lo voy a ver. Entonces voy a elegir por aquí un amarillo. Y si estoy de acuerdo, pues le doy a aceptar. Pero en lo personal no estoy de acuerdo. Solo le estoy dando a usted una guía de cómo debería elegir un color que no encuentre en los colores estándar. Yo ya lo tengo aquí, ¿verdad? Entonces vengo y me regreso a color de relleno, elijo al el amarillo. Y ya. ¿Me cuenta cómo le fue? ¿Me cuenta? ¿Me cuenta? Bien. ¿Todos, todos? Sí, muy bien, se funciona. Perfecto. Ok. Vamos con el paso siguiente. Yo veo que todas las celdas aquí tienen bordes, bordes color negro, mira. Excepto donde dice lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado, que el borde es color blanco. Entonces, ya vamos a hacer ese cambio de bordes. Se lo vamos a aplicar a toda la celda. ¿Cómo vamos a hacer eso? Vamos a sombrear todo el rango de celdas, miren. Desde la A1 hasta la G9. Luego, en la ficha de inicio y el grupo fuente, vamos a elegir el comando que dice bordes. Puede hacer que a usted le diga borde superior, inferior, izquierdo, derecho. Eso depende. Y depende del último borde que usted en algún momento pudo haber utilizado. Vamos a darle un clic aquí a la lista, en la flechita. Vaya, yo pudiera decir todos los bordes. Sin embargo, quiero personalizarlos un poquito más. Por lo tanto. Me voy a ir hasta allá, al final, abajo, donde dice más bordes. Entonces me aparece este cuadro de diálogo, donde yo voy a elegir un borde de los estilos que me ofrece acá el Excel. El estilo que yo necesito es este de aquí. Le doy un clic. Y luego se lo voy a aplicar aquí a la muestra que veo al lado derecho. Le voy a dar un clic aquí en el borde izquierdo, en el borde derecho, en el borde superior, en el borde inferior, en el borde medio vertical y en el borde medio horizontal. Y luego damos clic en aceptar. Ahí tenemos ya los bordes. ¿Me cuenta cómo le fue? Bien. Muy bien. Perfecto. Puedo observar que matemática no le aparece borde. Ah, pero no es que no tenga, sino que el texto está cubriendo ahí por la C y por la A, me está cubriendo el supuesto borde que debería de ir ahí. ¿Por qué me lo está cubriendo? Porque simplemente matemática no cabe en la anchura actual que tengo para la columna G. Por lo tanto, voy a dar un doble clic sobre el límite entre la G y la H. Espero ver la doble flechita y doy un doble clic. Hoy sí, ya lo veo. ¿Por qué? Porque la anchura de la columna se ajustó al máximo necesario. Y entonces, ya la C y la A no están cubriendo el borde. Ya lo puedo ver. Me cuenta. Exacto, en general así pasó. Ya se ajustó, sí, todo así. bien. Perfecto. Bueno, eh, también puedo observar que la anchura de, la, de las columnas se ha adaptado de tal manera que se miren correctamente los datos que están dentro de la tabla. Aquí puedo yo observar que matemática me está haciendo un poco problema. Aquí que el lunes la tengo muy ancha. Bueno. Entonces, dejemos el trabajo al Excel. Observe. Voy a sombrear desde la columna A hasta la columna G. Sombreadito, desde la A hasta la G. Luego, voy a dar un doble clic en cualquiera de los límites de columna. Y observe cómo se me ha ajustado a los... Máximos anchos necesarios para cada una de las columnas. ¿Estamos bien? Sí, sí. Vale. Fíjense cómo vamos poco a poco, ¿verdad? Bueno, ¿qué más tenemos? Ah, yo veo que eh, la fila número dos donde están los números de permíteme este rayoncito cómo me salió aquí no me ve un rayoncito moradito aquí ¿Cómo no sí, 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 sí. ay Dios mío espérenme que no sé qué fue lo que presioné control Z ah que sí, si le da control Z, pues se quite. ¿no? Sí. no, fíjense que no es algo del Excel, es algo fuera. Ah, es del Zoom. Ah, es del Zoom, ¿verdad? Fíjense que yo estas opciones del Zoom no las puedo, no las domino. Espérenme, déjeme ver qué, qué es lo que le travesé. Está ah, algo que diga pizarrón. En el pizarrón, eh, vea, yo, yo no suelo utilizar el pizarrón. Vaya, pero ya se lo quité. De repente me aparece ese manchón ahí dije yo. ¿qué, ¿Qué le pasó a mi monitor? Dije yo, vea. Ya me agarró y le agarró calambre. Vaya, permítame. Le hackearon la clase, ingeniero. Ah, sí, dije yo. Algo está pasando aquí, vea. Bueno, vale, ya no se ve el rayoncito. Bueno. Yo le iba a echar ahí una pasta ahí para quitarle el rayón. Como fue la carro la cosa. ¿verdad? Bueno, ok. Eh, quiero ver dónde estamos Estábamos en los anchos de columna, ¿verdad? Ah, perdón. La altura de la fila que le decía yo que esta, esta fila se ve más alta de, de lo normal. Como que ocuparan la altura de dos filas. Mire cada una de ellas. Bueno, ok. Entonces voy a sombrear desde la fila dos. Hasta la fila nueve. Luego, solo a una de ellas le voy a cambiar la altura. Más o menos a por aquí. Vamos a ver si se le parece un poquito más todavía. Pa. Hoy sí, ya se le parece un poquito más. ¿Estamos bien? Sí, sí está muy bien. Perfecto. Continuamos entonces. Eh, resulta que aquí, donde tengo los días de la semana, les decía, eh, tiene fondo negro y bordes blancos. Además, el texto está en color blanco también. Ajá. Bueno, voy a comenzar con sombrear desde la A2 hasta la G2. Y luego... Me voy a ir a color de relleno, en la ficha Inicio, Grupo Fuente. Y voy a elegir, aquí nomás tengo el negrito, mira, negro profundo. Le damos un clic. Entonces podríamos decir, ¡Eh! se me desaparecieron los nombres de, de, de los días. No, no han desaparecido. Lo que pasa es que son negros también, tienen color negro el texto. Por lo tanto pues no se ven, ¿verdad? Sobre relleno color negro. Ah, pues voy a sombrear de nuevo. Y solo al texto le voy a poner color blanco. ¿A dónde está ese, ese formato? Eso lo encontramos de nuevo en inicio. Grupo fuente. Luego le damos un clic aquí al color de la fuente y elegimos el color blanco. Hoy sí, ya apareció de nuevo, ¿verdad? No es que estuviera desaparecido, sino que el contraste no existía, por lo tanto no lo podíamos ver. Luego, voy a centrar, voy a centrar los días de la semana. Vuelvo a sombrear por si no estoy muy seguro, ¿verdad? Sombreo de nuevo. Y me voy a ir al grupo alineación, comando, centrar. Ya está centradito. Ah, pero también veo que está centrado verticalmente. Ok, no hay problema. Yo me voy a ir justo al que ya habíamos utilizado para el título de horario de clases y le voy a dar clic a alinear en el medio. Un detallito más. Veo que el tamaño de la fuente de los días de la semana es un poquito más grande de lo normal. ¿Verdad? Yo lo tengo pequeñito ahorita. Además de eso, se le ha aplicado un formato de negritas. Perfecto. Entonces, vengo yo y digo, voy a subir el tamaño de, de la fuente de los días de la semana. Voy a probar por aquí, a aumentar tamaño fuente. Uno. ¿Será que me está saliendo muy grande? Bueno, dejémoslo así. Ahora le voy a poner negritas. Vamos a ver si ya se le parece. Ah, hoy sí ya se le parece. Mire, pero resulta que eh, ya algunos de los textos de los días de la semana ya no se leen. Por ejemplo, viernes. Ok, vuelvo a sombrear desde la A hasta la G y le doy doble clic al cualquiera de los límites de columna. Hoy sí, mire. Ya nos está quedando mucho más parecido. Cuénteme, ¿cómo va? Vamos bien. ¿Todos, todos me confirman? Sí, vamos bien. ¿Todos, todos? Sí, sí, todo sí. bien. Va. Perfecto. Nos faltan los bordecitos, ¿verdad? Los bordecitos nos hacen falta. Ok. Entonces, vamos a volver a sombrear desde la A2. Hasta la G2 le vamos a aplicar un borde pero color blanco y solo a el lado izquierdo y derecho de esas celdas que están sombreadas. Ok, me voy a buscar los bordes de nuevo y voy a elegir más borde de nuevo. Entonces yo veo que los bordes ya están ahí aplicados. Es que lo que voy a hacer nada más es cambiarles el color. Le voy a poner color blanco al borde izquierdo, central y derecho. No arriba ni abajo. ¿Cómo voy a hacer eso? Aquí donde dice color del borde, voy a elegir color blanco. No pasa nada, excepto que en el estilo ya no veo nada. Pudiéramos decir, ¡Ah, se me desaparecieron los estilos. No, no han desaparecido. Lo que pasa es, les cambiamos el color a blanco, por lo tanto aquí hay un relleno color blanco no se ven, pero si yo vengo y digo le voy a poner naranja todo se me vuelve en naranja y si aquí digo eh, le voy a poner verde todo se me vuelve en verde, ah pues obvio que si yo elijo blanco todo se me vuelve en blanco, lo que pasa es que no se ven contra el el relleno blanco, pero el punto es que ya los tengo blanco, ya elegí blanco. Voy a darle blanco aquí al izquierdo, blanco al centro, blanco a la derecha. Y le doy a aceptar. Y ahí están los bordecitos ya blanquitos, miren. ¿Qué tal? Exacto. Así salió. Perfecto. ¿Los demás? No tengo nada que decir. Sí, claro. Pero... Sí, ¿Está bien? Sí, Todo bien, ¿verdad? Todo bien. Me queda, me dice, ¿verdad? Para yo explicarle de nuevo. Ingeniero, disculpe, lo puede repetir. Ahí va a disculpar. No hay pena, no hay pena. ¿Desde de dónde? De, lo, lo, de los color blanco, ahí me quedé. Vaya. Ok, voy a deshacer el cambio entonces. Aquí le doy clic a deshacer para. Que se mantengan negros, ¿verdad? Bueno, primero sombreamos desde la A2 hasta la G2, luego me voy a ir a buscar el comando de borde. Luego me voy hasta allá al final donde tengo más bordes. Luego en color voy a elegir color blanco. Aquí nomás lo tengo, miren. Y luego, ese color blanco que acabo de elegir, se lo voy a aplicar a los negros que yo ya tengo aquí. Izquierda, central y derecha. Le doy a aceptar. Miren, ahí están ya. ¿Todo bien? Excelente. Bye. Vamos con unos truquitos mucho más interesantes entonces. Hola, ¿quién me está hablando? Hola, hola. Sí, está bien, ingeniero, gracias. Ah, vale, ok. Bueno, ahora vamos con este efecto, mire, donde dice física. Podemos visualizar que para comenzar se han unido dos celdas. También vemos que Física está girado en un ángulo de inclinación y también está centrado vertical y horizontalmente. Vamos a aplicar ese cambio solo para el primer Física. Me voy a ubicar aquí, en la B3, y voy a sombrear desde la B3 hasta la B4. Luego, en el grupo inicio, perdón, en la ficha inicio, grupo alineación, voy a utilizar aquel comando que ya estudiamos y se llama combinar y centrar. Ok, esas dos celdas se me volvieron solo una. Y por eso observamos que física se fue a la parte inferior. Pues lo que queremos es que nos quede centrada también verticalmente. Por lo tanto, siempre en el grupo alineación voy a elegir de nuevo el comando que dice alinear en el medio. Ahora voy a girar ese texto. ¿Dónde puedo girar el texto? En el grupo alineación de nuevo, hay un comando que se llama Ajustar Texto. Le damos un clic. Ay, perdón, no era este, me equivoqué. Ay, disculpen, era el que está a la par. El comando se llama Orientación. Y luego, dentro de Orientación, vamos a elegir. La última opción que nos dice formato de alineación de celdas. Donde vamos a poder observar este cuadro de diálogo que se ubica automáticamente en la pestaña Alineación. Todas estas opciones del lado izquierdo no las vamos a utilizar por el momento. Vamos a utilizar la que está aquí a la derecha que nos dice orientación. Tengo dos maneras de... Cambiar el ángulo de inclinación. Uno. Utilizando la línea que veo yo aquí con una puntita roja. Simplemente la deslizo hacia arriba. Hasta llegar, por ejemplo, a 60 grados. Ya me dice 60 grados aquí. Si no quiero utilizar la rayita, porque me cuesta mucho, ¿verdad? Coincidir con número 60, pues simplemente borro el numerito que encuentre yo aquí y le escribo 60 con el teclado. Automáticamente esta línea se gira para hacernos ver que ya está girado 60 grados. Ahora damos clic en aceptar. Cuénteme, ¿cómo le fue? Muy bien. 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 Excelente. Correcto. ¿Qué nos queda todavía? Nos queda que le apliquemos un relleno color más o menos naranja, digamos. Ok, estoy en la celda todavía, en la B3. No me he movido yo de ahí. Ok, ahora me voy a ir a. La ficha inicio, grupo fuente, comando, de color de relleno, que ya lo hemos estudiado, y elegimos un color naranjita. Mira aquí en colores estándar, lo tengo yo, voy a elegir naranjita. Bueno. Ya le hice cuatro cambios solo a esa celda: el giro, el relleno, centrado verticalmente. Y haber unido las dos celdas. Bye. Observe que física aquí debe parecerse a este de aquí del martes a este del sábado y a este del martes, pero al final, sin embargo yo puedo observar que aquí he unido dos celdas, dos celdas, dos celdas, pero aquí son tres. Vamos a hacer eso en este momento. Fíjense, ponga mucha atención. Este formato que yo ya tengo aquí, donde hice cuatro cambios, se lo voy a aplicar a este de aquí, a este de aquí y a este de aquí de una sola vez. Es decir, no voy a tener que hacer lo mismo aquí. En martes de física, no voy a tener que hacer los mismos pasos que yo hice aquí. Ni tampoco voy a hacer esos pasos aquí. Ni tampoco voy a hacer esos pasos aquí. Simplemente voy a extraer el formato que yo apliqué aquí. Y se lo voy a aplicar acá, acá y acá. Es decir, como que usted agarre un gotero, digamos. Un gotero que hace extraer, ¿verdad? De qué? De un líquido. Extrae. El líquido. Y se lo aplica a otro lugar. Ah, pues algo parecido va a ser este caso. Me voy a ubicar donde tengo el formato que quiero extraer. Estoy en la B3. Luego, me voy a ubicar en el grupo portapapeles. Y acá arriba tengo una brochita que me dice copiar formato. Le doy un clic. Ahora vengo y sombreo desde la C3 hasta la C4. Casi que magia, ¿verdad? Le aplicamos la gota del gotero a esas dos celdas. Y nos queda exactamente igual como el original. Me cuenta cómo le fue. Excelente. Puede repetirlo, ingeniero, por favor. Claro, con todo gusto. Voy a dar clic en deshacer. Y digo. Voy a ponerme en la celda que ya tiene formato, es decir, la B3. Le voy a extraer ese formato y se lo voy a aplicar aquí. Ok, me voy al comando de copiar formato que se encuentra en la ficha de inicio grupo portapapeles. Le doy un clic a la brochita de copiar formato. Luego sombreo el rango desde la C3 hasta la C4. Así de sencillo, ¿me? ¿sí? Ah, ya me ahorré cuatro pasos. Sí, Entonces... ya Ok. La pregunta podría ser: ¿y tengo que hacer lo mismo para acá? Y para acá. Pues fíjese que no exactamente. ¿Por qué? Porque si no, tendría que ubicarme aquí, luego darle clic a la brochita, aplicárselo aquí al formato, luego de regreso para acá, luego a la brochita, aplicarle aquí al formato. Pero lo vamos a hacer más fácil todavía. Observen, este último cambio que yo hice a la C3, se lo voy a deshacer, lo voy a revertir en otras palabras, para poner a prueba lo siguiente. Tome en cuenta que cuando yo estaba en la B3, le dije a usted, dele un clic una vez a la brochita y se lo aplica para acá. Hoy le voy a tener que decir que ya no solo lo presioné una vez, sino dos veces seguidas. De esta manera. Uno, dos. Luego se lo aplico aquí. Se lo aplico aquí. Y se lo aplico aquí. Las veces que yo quiera puedo aplicar ese formato dando doble clic sobre él. ¿Entendidos? Sí. ¿Todos, todos? Si lo quiero diez veces, diez clics le tengo que hacer. Quiero ver, ya lo hice cuatro, ¿verdad? Cinco, Ajá. seis, siete, ocho, Ajá. nueve, diez. Las veces <laughs> que usted quiera. Excelente. <laughs> ok. Miren, ese es el truco del doble clic. Ahora, si ya no queremos más, porque si seguimos dando clic, nos vuelve a, a, a poner ahí en a naranja todo, ¿verdad? Pues simplemente presionamos. Observa el puntero. El puntero me está indicando, usted utilizó y tiene activa la brochita, es decir, el copiar formato. Mientras usted no presione escape, ahí va a seguir. Bien. Ah, pues presionemos escape para deshabilitar este comando. Adiós comando. Ya no existís. ¿Estamos bien? Sí, todo bien. Todo bien. Bueno, señores, ya le di yo la pauta, ¿verdad? Para que usted, con todo lo que hemos hecho hasta este momento, me termine este ejercicio. ¿Qué le queda? Aplicar los formatos a todas las celdas que continúan, que están todavía sin formato. Así que me hace este ejercicio de tal manera que el suyo le quede exactamente igual que el de la captura. Tiene el resto de la clase para terminarme. Yo quedo aquí pendiente. Cualquier cosa le ayudamos. Oye, me avisan subiendo la manita. ¿Saben cómo subir la manita? Allá reaccionen. Por Ajá. Así de esa manera, subiendo la manita, yo me percato quiénes han terminado y quiénes no. <laughs> yo estoy muerto. Ok, ahorita estamos atrasadas. Perdón, ingeniero, que entramos tarde porque estábamos en el trabajo y mi teléfono se descargó, por eso estoy con Elizabeth. Vaya, yo perfecto. Media del Carmen, así que ahí nos pone la lista, por favor. Vaya, okay. ¿a qué horas entraron? <laughs> a las 8.25. No, a las 9.25, perdón. Elizabeth D. y María del Carmen. Vaya, ok. Ya la voy a buscar. Ingeniero, ¿Ah? Gracias. Hola, buenas noches. Fíjese que yo también entré tarde como a las 9 y 10 porque no he llegado a mi casa y voy en camino y tuve problemas para conectarme desde el celular, pero sí voy escuchando toda la clase. Vale, ya la vamos a buscar en el listado de asistencia. Oye. Gracias. Bueno, bueno. Ingeniero. Dígame. Tenía para no sé si el micrófono. No sé si me puede hacer el favor de, de dejar este compartiendo la imagen porque fíjese que realmente yo sí tengo mi computadora, pero no trabajo en ella, o sea, ¿cómo le explico? No estoy viendo la clase en la computadora directamente, sino que yo lo tengo en el teléfono y lo tengo por aparte. Entonces, ahí ya copié ahí mientras usted hablaba, yo estaba copiando y todo va, pero como no tengo la otra imagen de abajo, no sé cómo tiene que quedar, no sé si la puede dejar este, compartiéndola para que yo la esté viendo ahí. No, lo Porque que voy ya... a hacer es que se la voy a mandar por medio del chat. Oye, ah, ok. Bye. Perfecto. un momentito, ya se la mando. Gracias. Vaya, Anthony, ¿ya la ve? ¿Anthony, me confirma? Sí, sí ahorita, gracias, ya, ya, la, ya la vi. Ok, perfecto. María del Carmen me dijo su nombre, ¿verdad? Presente, sí, presente, ingeniero. Vaya. <laughs> <Es risas> <que entrisa>. Ok. <laughs> sí. Vamos, vamos, ya solo quedan cuatro minutos, quiero ver ese trabajo. Melisa ya terminó, ya subió la manita. Yo, no, tú ya no. Esa es otra Elisa, eso yo no. Es que estoy viendo que me están enviando las capturas ahí. Ah. Melisa Castillo me dice. Ah, no, no soy ¿Sí? yo. <laughs> no, yo. Ya terminó, sí. Melisa. Sí, ya terminé. Muéstreme su trabajo, quiero verlo, compárteme la pantalla. Mm, ok, un momento. Carla también, ¿verdad? Ahí está. Ahorita ¿Es imagen? Sí. Ajá. Mire, fíjese que ahí le estoy viendo que usted me le puso en el ángulo de inclinación de física. Le puso cuarenta y cinco grados. Tiene mm. que ser sesenta. Sí va. Uh -huh. ah. Ahí está. Aplíquele ese mismo cambio a las demás. Okay. Ok. Carla, me muestra el suyo. Gracias, Melissa. Sí, no sé cómo dejar de. Ah, ¿Cómo? De ah, ¿Cómo dejar de compartir? Ah. Ah, ahorita yo le, yo le quito la compartición. Ahí está, Ahí está ya. Vale, sí, Carla. Ya voy. Ingeniero, ¿cómo bueno. le puedo compartir pantalla? Te da clic allí donde dice compartir pantalla abajo, a la par del chat. Ah, ok. Ahorita creo que ya me está compartiendo, ¿no? Eh, yo estoy. Vale. Mm, sí. Vale, quiero que sí, ahí estamos bien. Perfecto, muchas gracias. Hay un detallito que se me ha escapado. Les voy a explicar un detallito que me hace falta. Gracias, Carla, ¿puede parar de compartir? Eh, me ayuda y... ahí vale. ya voy ya voy vaya se lo quite yo hay un detallito que quiero compartirle de nuevo eh, aquí mi pantalla porque se me escapó un detallito y es este miren fíjese que cuando yo sí, sí, no nada, nada. hola quién tiene el micrófono encendido vaya cuando yo apliqué este formato hacia acá, luego hacia acá y luego hacia acá, yo puedo observar que aquí me hace falta algo. Y es que esta celda, todavía se ven dos. Y yo quiero tres unidas en una. Por lo tanto, fíjese lo que voy a hacer. Ponga mucho ojo. Sombreo el rango, ¿verdad? Aquí donde tengo el último física, lo sombreo hasta aquí. Y luego voy a deshabilitar el comando de combinar y centrar. Y entonces se ve feo, se ve mal. ¿Qué sí. hice? Sí. No tiene nada de malo. Lo que pasa es que ya no está combinado y centrado. Voy a volver a sombrear y voy a volver a aplicar el mismo comando combinar y centrar. Asunto arreglado. Mira. ¿Entendido? Ingeniero. Hola. Sí. Fíjese que a mí me da muchos problemas la conexión. Por eso yo estoy recibiendo la clase en el teléfono, pero estoy trabajando en mi computadora. Mm. Ya lo terminé, pero por eso no le puedo compartir pantalla. Ah, bueno, mire. Ahí se, solo que con el teléfono. O sea, quiero ver si puedo cambiar. Eh, la orientación de la cámara. Sí. Ok, aquí está. ¿sí? Ok, sí, ya lo veo. Me parece bien. Está todo perfecto. Ok, gracias, ingeniero. Bueno. Ingeniero, yo no le pude compartir pantalla. Bueno, pero miren, es que eh, dudo que terminemos todos hoy mismo, ¿verdad? Yo le voy a dejar de tarea esto. Es decir, que me lo trabaje hoy, mañana. Mañana no va a haber clase, por cierto. Ya estamos todos enterados, ¿verdad? Mañana es suelto. Ajá. Así que nos vamos a ver hasta el día lunes. Entonces, sí. yo necesito que me lo termine entre desde hoy, ¿verdad? O desde mañana, si ya se quiere ir a, a, a dormir, ¿verdad? <laughs> y lo trabaja mañana, lo termina y el lunes me lo, me lo enseña. Me lo muestra. De acuerdo. de acuerdo. De acuerdo. Ingeniero, yo tengo una consulta. Dígame. Eh, este, Como nosotros venimos tarde, yo había hecho nada más como la mitad del cuadro, del cuadro y empecé a practicar lo que nos iba diciendo. Uh -huh, uh -huh. Entonces, ahora que quería hacer los otros bordes, me manda directo a la opción donde estaba lo de lo blanco. Entonces, ya lo volví a modificar, pero de ahí quería hacer otra vez y siempre me tira la opción. Entonces, Cómo se desactiva para que me queden normales. Pero qué es lo que le quedó activado, no lo entiendo. Es como la opción siempre, ya no me, ya no me sale el borde completo del, del, de las líneas. Y... Si yo le pongo las la líneas no me sale completa. Pero, pero usted no, no me tener. puede, no me puede compartir ahorita, ¿verdad? O sí. No, porque yo estoy en mi computadora y y el, Elizabeth está en la de ella. Pues sí, pero si yo no veo lo que usted está haciendo, ¿cómo le puedo ah, ayudar? espérenme, que ahorita ya me puse a travesar aquí, ya creo que ya la, la arreglé. Ah, bueno, ya lo arregló entonces. Ya. Pero es que no me podía, no me parecía porque me daba la opción del borde blanco. Ah. No se, me bueno. había, no se me había quitado la opción del borde blanco. Ah, bueno, bueno. Mire, María del Carmen. Fíjese que usted está con Elizabeth, ¿verdad? Pero eh, fíjese que el tiempo de conexión se le está tomando en cuenta. Y entonces pareciera en este momento como que usted está ausente, porque no se ah. conectó de manera individual. ¿Me explico? Sí, es que, se me, es que como no, no, todavía estamos en el trabajo y se me descargó mi celular porque yo solo de ahí me, me conecto. Yo, igual que el compañero, me meto al Zoom de mi celular porque trabajo en mi computadora. Ajá. pero voy a para la próxima clase voy a hacerlo así desde la computadora para compartir pantalla realmente me gusta así porque así puedo ir trabajando todo lo que usted estaba diciendo en el momento ah. por eso es que me gusta hacerlo desde el teléfono y e ir haciendo en la computadora pero ya voy a ver cómo lo practico de la otra. sí 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 no pero de todas maneras necesito que se conecte de manera individual oye no sí 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 ahora por emergencia porque aquí estamos en el trabajo y no ando mi cargador y ¿por qué está trabajando? ¿Usted está ahora de la noche? Como mañana tenemos libre, hoy nos explotaron. <laughs> está buena, está buena. bueno, está bueno. A veces tenemos reuniones de noche, nosotras. Ah, sí. vaya, ok, bueno. Pero, pero no, espero que no vuelva a pasar. Vaya, pues. Bueno, señores, eh, Melissa y, y, y Vicky, ¿verdad, Vicky? Este, ya pueden bajar su manita. Y eh, ya nos pasamos de las 10 de la noche, ¿verdad? Nos pasamos cinco minutos. Tenemos que terminar aquí, ¿verdad? Esas son las instrucciones que yo tengo. Así que pasen buenas noches, descansen, disfruten ese largo fin de semana y nos vemos el lunes, ¿ok? Ok, ingeniero, buenas noches y feliz buenas fin de noches, semana. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches, excelente.